días, chicos. ¿Cómo están? He venido con muchas ganas de aprender y practicar. Muy buenos días, queridos padres de familia, buenos días, queridos alumnos. Soy el profesor Esteban Matthews y el día de hoy vamos a trabajar el curso de trigonometría dirigida para el quinto año de secundaria. Sí, espero que hayan comprendido bien la información. Espero que asistan adecuadamente. Han habido pocos que han asistido el día lunes, ojo, tiene que subir esa asistencia, ¿sí? Entonces, sin más que más, comencemos. Muy bien, el tema que vamos a tratar el día de hoy, ¿sí? Miren, en nuestro hermoso dibujo trigonométrico es ángulos verticales. El tema que vamos a trabajar para trigonometría el día de hoy es ángulos verticales, ¿sí? Ese es nuestro tema. Muy bien, para ello nos vamos a guiar nosotros de nuestro, nos vamos a guiar nosotros de nuestro librito, ¿sí? Que es muy importante que tengamos en cuenta eso. Ahorita justamente voy a traer algo que nos va a ayudar bastante, ¿sí? Ajá, acá está, ángulos verticales. Muy bien. Entonces, para los ángulos verticales, ¿qué es lo que deben saber sobre ángulos verticales? Son aquellos ángulos que provienen cuando uno observa. A ver, imagínense que es una persona que está observando un árbol. Si mira la parte de arriba, la línea visual se va para arriba. Por lo tanto, el ángulo formado con la horizontal va a ser un ángulo de elevación. ¿Por qué? Porque mi línea visual está yendo para arriba. Mientras, si yo observo la parte de abajo del árbol, ¿sí? La parte inferior del árbol, entonces el ángulo que se forma es un ángulo de depresión. ¿Por qué razón? Porque estoy mirando hacia abajo, ¿no? Para arriba es ángulo de elevación y para abajo es ángulo de depresión. Entonces tengan en cuenta eso. Ojo, si la línea visual va para arriba, el ángulo es de elevación. Si la línea visual es para abajo, el ángulo es de depresión. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros y ahora vamos a empezar a resolver. Ojo, eso parece letra, eso parece curso de letras, más que trigonometría. Bien, ¿qué dice? Desde la parte superior de un acantilado de 48 metros, se observa una lancha con un ángulo de depresión de 37 grados. ¿A qué distancia del pie del acantilado se encuentra la lancha? ¿No? Desde la parte superior de un acantilado de 48 metros, se observa una lancha con un ángulo de depresión de 37 grados. Muy bien, acá está el acantilado, ¿sí? Y se observa desde ahí, ¿no? Una lancha. ¿Sí? Se observa acá una lancha. Imagínense que la lancha es así. Ya está. Una lanchita se observa, ¿no? ¿Con un ángulo de cuánto? De depresión de 37 grados. Y me dice a qué distancia del pie del acantilado se encuentra si la altura es de cuánto? De 48 metros. Muy bien. Lo que tenemos que hacer acá es lo siguiente. Ese ángulo de depresión que está acá dibujado, no me va a servir mucho. Entonces yo tengo que hacerlo rebotar. Por ser paralela, si acá es 37, acá también es 37. ¿No? Ya está. Miremos. Entonces tengo 37 grados. Lo que me están pidiendo a mí hallar justamente es la distancia de A hacia B, o sea, de la lancha al pie del acantilado. Listo. Entonces para eso tenemos que imaginarnos algo. Que el ángulo por acá, por más de que esté un poquito dibujado feo, el ángulo que es 53, si acá es 37, ahí es 53. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el triángulo 37-53, ¿no? El triángulo 37-53. Y justamente por acá tenemos como dato auxiliar. El ángulo 37-53 tiene como lados 3K, 4K, 5K. Listo. Entonces, quiere decir que el opuesto a 37 sería ¿cuánto? 3K. El opuesto a 53 sería 4K. ¿A qué 90 grados? ¿Sí? Pareciera que no fuera un triángulo de 37-53, pero así lo es. ¿No? Acá es 90 grados, claramente. ¿Ya está? Y acá es 5K. Listo. Entonces, con esa información yo voy a poder resolver mi ejercicio. ¿Por qué? Porque 3K es igual a 48.
El 3 pasa a dividir. ¿K es igual a cuánto? 48 entre 3. Y al dividir 48 entre 3 me da 16. Listo, ya tenemos el valor de K. ¿Y ahora qué hacemos? X es igual a 4K. Porque justamente lo que te piden es X, ¿no? Y X es 4K. ¿Pero cuánto vale K? K vale 16. Entonces multiplicamos 4 por 16. 4 por 6, 24. Me da 64. ¿Cuántos metros está la lancha desde el pie al pie del acantilado? 64 metros. Eso es lo que tenemos que saber, muchachos. Y plantear esto es lo más complicado. Y es por ello que tienen que practicar bastante, muchachos, ¿sí? Practiquen bastante. Vamos al ejercicio número 2, que dice: una persona de estatura B, de B metros, observa la parte más alta de un árbol con un ángulo de elevación teta. ¿Está? Muy bien, ahí es el ángulo teta, ¿sí? Dice que observa la parte más alta con un ángulo de elevación teta. Perfecto. Ahora, listo. ¿Qué más me dice? Una persona de B estatura. Ahí te dice, ¿no? Una persona, a ver, vamos a leerlo de nuevo, ¿sí? Una persona de estatura B metros observa la parte más alta de un árbol con un ángulo de elevación teta. Ahí a la altura del árbol, si su línea visual para la visión efectuada mide a metros. Ya está. Entonces me dicen a mí, me dice que la persona mide B metros de estatura. Ahí está. ¿Sí? B metros de estatura. Me dice además que va a mirar la parte más alta de un árbol con un ángulo teta. Y aparte de eso me dicen que la línea visual es A. Eso es lo que me dice el problema. Por acá está ese dato. Dice, la visual para la visión efectuada, aunque suene feo, ¿no? Mide a metros, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo siguiente. Tenemos este dato que es A, este dato que es teta. No tenemos nada acá, pero sí tenemos que esto es B, ¿sí? Entonces yo voy a hacer acá algo, mira. Aquí, voy a ponerlo con rojo. Esto es B. Ese pedacito es B. ¿Sí o no? Ese pedacito de aquí es B. ¿Y ahora qué digo? ¿Esto cuánto valdría? Si todo vale H y esto es B, ¿cuánto valdría ese pedacito? Ese pedacito valdría, o sea, todo lo que falta, valdría H menos B. A ver, miremos. Todo esto vale B. Mira, todo eso vale B. ¿Sí? Vale B. Vamos a ponerlo por acá, para que se note más bonito. Todo esto vale B. ¿Sí? Pero toda la altura es H, según lo que dice el problema. ¿Sí? Toda la altura es H. Por lo tanto, o lo que te están pidiendo es la altura, que es H. ¿Cuánto vale la parte que falta? H menos B. Por lo tanto, eso vale H menos B. Ya está. Y solamente me estaría faltando, bueno, nada. Ya está. ¿Y ahora qué hacemos? Pero me dan A, me dan B, ¿y dónde consigo números? No te va a salir en números, la respuesta te va a salir en función a A, B y teta. A ver, ¿qué hacemos? Tienen que recordar ustedes la clase pasada. ¿Se acuerdan de la clase pasada? Lo que quiero entre lo que tengo. ¿Sí? Lo que quiero entre lo que tengo. Muy bien. ¿Cuál es la razón trigonométrica? Miremos, lo que quiero hallar es H, ¿sí o no? Entonces, esto sería lo que quiero. Escribo, H sobre B. Lo que tengo como dato es A. ¿Qué es lo que hice? A ver, para que no se enreden. Acá tengo el punto B, ¿sí? Acá tengo el punto D y acá tengo el punto C. Lo que he hecho es construir mi triangulito, ¿sí? He construido y lo he sacado del triangulito. Esa hipotenusa desde B a C vale A. ¿Sí? De C a D vale H menos B, que le hemos calculado por acá. ¿Sí? Y el ángulo sigue siendo teta. Muy bien. Entonces, H menos B es lo que quieres. ¿Por qué? Estoy usando la regla lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero hallar es H menos B. Ahí está. Entre lo que tienes, que es A. Listo. ¿A qué razón trigonométrica es la misma? A ver. Esto es cateto opuesto y esto es hipotenusa. ¿A qué es igual cateto opuesto sobre hipotenusa? Seno del ángulo teta.
Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Y la lo paso a multiplicar y tenemos a por seno de teta es igual a h menos b. Listo. El b que está con menos pasa con más. Tendría a seno de teta más b. Este es igual a h. ¿Sí? Este es igual a h. Y ya está. Entonces, ¿cuánto vale h? H vale a seno de teta más b. ¿Sí? ¿Puede pasar eso? Sí, puede pasar eso. Entonces, ustedes tienen que analizar, muchachos. Tienen que hacer la resolución de triángulos. Tienen que plantear. Ese tema es difícil por eso, pero no es complicado. ¿Qué es lo que hicimos? Y la clave es justamente identificar mi triángulo rectángulo. Y ese triángulo rectángulo de acá que hice, lo he sacado ordenadito y hemos obtenido justamente los valores. Ya está. Vamos al siguiente problema. El número 3. Me dice, un niño de un metro de estatura, ¿no? Observa los ojos de una señorita de estatura raíz de 3. Uh-huh. Con un ángulo de elevación alfa. Muy bien. ¿La observa qué? La estatura, o sea, la parte más alta. ¿Sí? El niño mide 1, la niña mide 1 raíz de 3. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Con un ángulo de elevación de alfa. Y me dicen además que la cotangente del ángulo de alfa es raíz de 3 más 1. Ya está. Muy bien, vamos a ver. Lo que te dice el problema es justamente eso, que el niño mide un metro, acá está, el niño mide un metro y va a mirar a la chica que mide raíz de 3 metros, ¿sí? Ahora, el ángulo de elevación es alfa, ¿no? El ángulo de elevación es alfa con el que va a mirar a ella. Y, bueno, pues, nada más, es lo único que me dan. Y me están pidiendo la distancia del niño hacia la chica. Eso es X. Ahora, por ser rectángulo, mira, esto también es X. ¿Sí? Por ser rectángulo. Claro, si es X, acá también es X. Si acá es 1, acá también tiene que ser 1. Por lo tanto, es parecido al problema anterior. Si todo vale raíz de 3, y esto, y acá hay 1, ¿cuánto valdría lo que falta? Lo que falta valdría, ¿cuánto? Raíz de 3 menos 1. ¿Por qué? Raíz de 3 menos 1 más 1 te da raíz de 3. Entonces, para ordenar la idea, yo voy a tomar ese triangulito de acá, ese triángulo rectángulo, y lo voy a sacar. Y mira, acá tengo BDC, alfa, ese es X, ¿correcto? ¿Y eso cuánto vale lo que hemos obtenido? Raíz de 3 menos 1. Ya está. ¿Y ahora qué hacemos? Lo mismo que hicimos en el anterior. Lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué es lo que quiero? X. ¿Qué es lo que tengo? Raíz de 3 menos 1. Pero ¿cuánto es igual? Eso. Lo que quiero es cateto adyacente. Y lo que tengo es cateto opuesto. Cateto adyacente sobre cateto opuesto es cotangente. ¿Cotangente de quién? De alfa. Pero mira, por dato del problema, cotangente de alfa es, mira, por dato del problema, cotangente de alfa es raíz de 3 más 1. Listo, entonces vamos a escribir acá, raíz de 3 más 1 es igual a x por raíz de 3 menos 1. Esto lo voy a pasar a multiplicar, ¿sí? Eso lo voy a pasar a multiplicar, ¿sí? Y al pasar a multiplicar, ¿sí? Y al usar también diferencia de cuadrados, ajá, porque eso se aplica con diferencia de cuadrados, este resultado te va a salir 2. ¿Cómo, profe? A ver, mira por acá. Raíz de 3 más 1. Pasa a multiplicar el otro, ¿no? Por raíz cuadrada de 3 menos 1 es una diferencia de cuadrados. Que, mira. Raíz de 3 más 1 y raíz de 3 menos 1. Diferencia de cuadrados, ¿qué se hace? Primero al cuadrado menos segundo al cuadrado. ¿Sí? Raíz de 3 al cuadrado se va. ¿Y qué te queda? 3. 1 al cuadrado es 1. 3 menos 1, 2. O sea, al operar raíz de 3 por más 1 por raíz de 3 menos 1 te va a dar 2. ¿Viste? Ya está, eso es lo que tenemos que hacer, y ahí está justamente la complejidad del tema.
¿no? Justamente la complejidad del tema no es difícil, pero tienes que saber plantearlo, ¿sí? Que es lo más difícil. Dice, una persona observa, ahora en el número 5, lo alto de un árbol con un ángulo de elevación de 15 grados. Ajá. Luego de acercarse 12 metros, observa nuevamente con un ángulo de elevación de 30 grados. Perfecto. Dice, ahí a la altura del árbol. Listo. Entonces mira, dice que la persona primero observa con un ángulo de 15 grados. Luego se acerca 12 metros y el ángulo de elevación ahora ya no es de 15, sino de 30. Te dicen allá a la altura del árbol. Bueno, esa pregunta es un poquito más fácil que las otras. Ok, si acá es 15 grados, mira, ese triángulo de acá, si tú lo llegas a deducir, sería extraordinario. Es un triángulo, mira, 15, para que me dé 30, ¿cuánto le falta? Ustedes saben que la suma de estos dos internos te tiene que dar el externo. 15 más qué ángulo te da 30. Tiene que ser 15 grados. ¿Cuándo tiene que ser? 15 grados. ¿Por qué? Porque 15 más 15 me da 30. Y por lo tanto, si el ángulo acá, que lo voy a poner con rojo para que se pueda ver mejor, si el ángulo acá es 15 grados, ¿no? Y es un triángulo isósceles, ¿por qué? Porque los ángulos son iguales, los lados también tienen que ser iguales. Si acá es 12, acá también es 12. Ya está. Y mira lo que tenemos. Tenemos el triángulo BCD, ¿no? Y lo que te piden es la altura del árbol. Mira, he sacado la figura que está acá. La he sacado. Tendría BCD y acá tendría 30 grados. Y por ende, si acá es 30 y acá es 90, acá debe ser 60. Esto vale 12. Aquí está. Ya le expliqué por qué. Porque es un triángulo isósceles, ¿no? Eso de ahí es un triángulo isósceles de ángulos iguales y los lados también tienen que ser iguales. Listo. Estamos en el triángulo 30-60. ¿Qué nos dice el triángulo 30-60? El triángulo 30-60 dice, opuesto a 30 acá, la hipotenusa 2K y K raíz de 3 el adyacente. A ver, aquí sería 2K, la hipotenusa, acá sería acá y acá sería K raíz de 3. Esto de acá no me interesa, solamente me interesa esto de acá. O sea, 2K es igual a 12. El 2 pasa a dividir. 12 entre 2, ¿cuánto es? 6. ¿Qué me están pidiendo a mí? Hallar H. H es igual a K. ¿Cuánto vale K? 6 metros. ¿Cuánto vale H? Perdón. ¿Cuánto vale H? 6. Como K vale 6 y H es igual a K, H vale 6. Muy bien. Y ahora sí, vamos a nuestro último problemita. Sí, ya se han quedado secundaria y acá tienen que intuir mucho más. Desde un punto en el suelo se observa la parte superior, ¿no? Se observa la parte superior de una estatua. Ajá. Con un ángulo. A ver. Listo. Me voy a subir de una estatua con un ángulo de elevación de 60 grados. Y la parte superior de su pedestal con un ángulo de elevación de 30 grados. Si la altura del pedestal es de 2 metros, hallar la altura de la estatua. Muy bien, la figura es así. Aquí está la estatua, aquí está el pedestal y me dice que la persona va a observar la parte más alta con un ángulo de 60 grados que lo ha puesto con azul. Y la parte de la más alta, pero de la base, que sería justamente esto, ¿con cuánto lo va a observar? Con 30 grados. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es usar triángulos notables. A ver. Muy bien. Para eso, ¿qué tenemos que ver? Miremos acá. A ver. Miremos por acá. Si acá es 30, acá también es 30. Y ahora, acá es 30 grados, claramente. Acá debe ser 60 grados. Entonces, mira. Mira, acá debe ser 60 grados. Porque 30 y 60 acá es 90, ¿no? Ustedes saben que siempre acá va a ser 90 grados por ser altura. Acá es 30, acá es 60, que no se ve mucho. Pero acá también tenemos que es 30. 30 más ¿cuánto te da 60? 30. ¿Te das cuenta? Entonces, el triángulo que se ha formado acá tiene 30, 30. O sea, ángulos iguales. Si tiene ángulos iguales, como tienen que ser los lados, también tienen que ser iguales. Entonces, mira, acá hemos visto que es 30
y acá también es 30. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá es 60, ¿no? ¿Sí? Listo. 30 más 30, 30. Entonces, como los ángulos son iguales, entonces los lados también tienen que ser iguales. Si este lado vale h, el de acá también tiene que ser h. Y es por eso que acá es h, ¿no? Acá es h, acá es 2. Entonces, miren lo que hemos sacado. Hemos sacado la figura que no es sombreada, o sea, esta parte de acá. He sacado a, b, c. Esto de acá nomás. Donde esto vale h, perfecto. Esto vale 2, correcto. Ese es 30 y acá es 60. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Por el triángulo notable, miremos. Ajá. Esto vale k. Esto es 2k. Miremos por los triángulos notables. Esto de aquí es k opuesto a 30. La hipotenusa es 2k. Y acá es k radio 3. Y eso no importa. Solamente me importa esto. K vale 2, claramente, ¿no? K vale 2 por esto, ¿no? K es igual a 2. Por lo tanto, me están pidiendo h. H es igual a 2K. ¿Cuánto vale K? 2. 2 por 2. ¿Cuánto vale? 4 metros. Listo. Entonces, eso era lo que teníamos que hacer en ese problema. Identificar que es isósceles, para que sepamos que es H. Después, usar los triángulos notables y me di cuenta que H es igual a 2K. Pero K vale 2. Por lo tanto, sería 2 por 2, 4 metros. Listo, muchachos, eso sería todo con respecto a ese tema. Yo le voy a juntar junto, bueno, con el video le voy a juntar la imagen de la parte de tarea que van a trabajar ustedes, ¿sí? Entonces, eso sería todo con respecto a esta clase, muchachos. Practiquen los triángulos notables y el planteo, por favor, ¿sí? Nos vemos hasta mañana. Chao. Cuídense. Chao.